bombero voluntario, trabajan a honores, trabajan sin cobrar nada. ¿Y por qué no? Dije. Y ahí me decidí un día ingresar y bueno, ahí estoy acá desde hace 11 años, desde el 2000. Hace un año y 9 meses. La decisión la tomé porque era curioso. Me gustaba lo que es la adrenalina, hacer cosas locas. Y acá te enseñan a ser responsable por tu vida y por la vida que vos vas a correr. Creo que uno lo tiene adentro guardado y hasta que no prueba no lo encuentra, y después creo que también es un poco la necesidad de ayudar al otro y esa revancha de ver tanta burocracia en la calle y todo lo demás que hace que, bueno, que hay gente todavía que por nada sigue ayudando al prójimo. Yo ya tengo que traer mis cosas ya porque ya no voy más en casa. Eso fue una inquietud de en ese momento de lo que es el nombre que lleva el cuartel, es el Bogado Hernando Luis, popularmente llamado El Negro. Él fue el que tuvo la inquietud en el año 83 de organizar lo que se podría llamar era el bombero voluntario, pero primero era sin autobomba. La primera autobomba donada por Moreno, por la ciudad de Moreno, que actualmente es el padrino de la institución. Una vez que se consiguió la autobomba, era el espacio físico. Nosotros, el cuerpo en ese momento se integró por 12 bomberos voluntarios. Comenzamos, el primer lugar era la terminal de ómnibus. Y bueno, de ahí nos trasladamos al domicilio particular del jefe de cuerpo y habremos estado un mes hasta que bueno, se llegó a conseguir donde hoy estamos, que era la antigua terminal de ómnibus. Esta fue la primer terminal de ómnibus que tuvo Puerto Iguazú. Sin casco, con la birra. Bien ahí. Bien ahí, dale, total. Bien ahí. Después te venimos a buscar nosotros. Boludo. Payaso. ¿Cómo está de pulso? Carotillo, lo tengo, carotillo, lo siento. Radial, fíjate el radial. ¿Cómo está?
Pelo, fuerza, pelo, fuerza, Pelito. ¿Está respirando normalmente? Sí, está, pero está respirando. Un chaquetón. Se va el chaquetón mío ahí. Primero preguntaba ahí, ¿cuánto vas a ganar? Es la pregunta de todo. ¿Cuánto vas a ganar? No creen que bombero no tiene sueldo. Y lamentablemente bombero es voluntario. Cuando ingresas a bombero, primero te dicen, acá sos un hombre más. Así que tenés que poner, agarrar la manguera como bombero, entrar al fuego, hacer todo. O sea que hay cuarteles en la provincia que las mujeres no hacen todo, o sea que hay mucho machismo. Pero en nuestro cuartel la mujer es un hombre más. No hay diferencia entre los hombres y mujeres. El bombero voluntario es tan profesional como el bombero que cobra. La única diferencia que se puede desigual al bombero voluntario es el poder adquisitivo, el poder económico, que bueno, que el bombero voluntario ya dice la palabra, bombero voluntario. Y acá la única desventaja es que no, nosotros no tenemos sueldo. Somos totalmente profesionales, pero sin sueldo. El que bombero, si te gusta, vas a estar sin sueldo, con sueldo. Si bombero realmente te gusta, no te va a importar el sueldo. Dice así en la jerga de los bomberos que tenés que ser medio chapita para estar en bomberos. Porque si vos tomás en cuenta que como somos voluntarios y que le quede claro a todo el mundo que no cobramos un centavo, yo tengo mi trabajo, yo trabajo en parques nacionales. Y vengo a bomberos en mis tiempos libres, que le saco tiempo a mi familia para venir a bomberos. Saco tiempo los fines de semana para capacitarme. Eso es lo que tiene que tomar en cuenta la gente. Esto es una vocación, esto es una vocación de servicio. Cada uno acá tiene una profesión aparte. Yo, aparte de bombero, hago trabajo de construcción, hago aparte de albañilería, todo de construcción, electricidad en general. Y lo que puedo, cuando tengo tiempo, vengo y hago, de mi parte, hago algunas reparaciones en forma voluntaria. Convoco a algunos personales que puedan ayudar y realizamos tareas de reparación entre cuartel. Si toca la sirena ahora, la alarma, tenemos que salir. Tenemos permiso de la sirena. Tenemos permiso porque en el cuartel en este momento no hay nada, está solo el cuartelero. Está. Porque siempre dice, bueno, los bomberos llegan tarde. Inclusive ayer me preguntaba un chico, ¿por qué los bomberos llegan tarde? Y los bomberos llegan tarde porque tienen que trabajar en otro lado. Entonces cuando escuchan la sirena salen corriendo y hasta llegar allá es un tiempo. ¡No te vas a correr, pedazo de opa, no! ¡Correte! ¡Autónomo, ponemos!
La verdad que no. Todos estamos consiguiendo materiales para renovar un poco la cara del cuartel, hacer cosas nuevas. Realmente un gran sueño tener el primer camión que fue el Móvil 6, un Mercedes 1313. Era como decir, bueno, tocar el cielo con las manos. Era tocar el cielo con las manos porque nosotros entramos en la tecnología del primer mundo. Y bueno, tras ese camión vino el 8, vino el 12, vinieron todos los camiones, ¿cierto? Después tuvimos la mala suerte, diríamos, la mala suerte de tener una comisión directiva como la del hijo del subcomandante, que es una tristeza decir, del hijo que ha condicionado este cuartel durante 8 años a irse para atrás, al decaimiento de las unidades, y era una tristeza. Me pasaron a la reserva por decir de que hay que vivir para bomberos y no de bomberos, lo que siempre dije yo. Muchos de los móviles ya están bastante obsoletos, son bastante viejos, y bueno, en más de una intervención hemos tenido que recurrir a una motobomba porque la bomba del mismo camión no andaba, por problemas mecánicos, pero... Nosotros somos bomberos voluntarios y somos de buen corazón, digamos, en prestar ayuda a la comunidad, ¿sí? Respecto a los materiales, ni bien... Solicitamos que nos ayude el Estado, la provincia, ¿sí? Y como mucho la colaboración del municipio de Iguazú. Los camiones se pudo comprar gracias a unos subsidios que vino de la Nación, que vino para compra de materiales de camión, y que, bueno, con esa plata se juntó. Que tenemos un aporte de la municipalidad, que es un 10%, no, un, sí, creo que es un 10% de lo que la gente paga el impuesto municipal, eso va destinado a bomberos. Pero lamentablemente la municipalidad no está aportando esa plata por el momento. Y no sé qué burocracia hay, eso ya está encargado la comisión directiva. Son cosas que el voluntario las sigue haciendo, por más que esté peleado con quien esté o no tenga la subvención del Estado, hasta saque plata de su bolsillo para mover los móviles, y que realmente el municipio, el día que le falte eso, no sé a qué más llama, quedaría la buena de Dios de ver quién le cubre todos esos servicios. Si vos me decís que si tenemos los medios suficientes como para tratar de socorrer una emergencia muy grande, no.
No, pues no tenemos medios. Los camiones andan un día, el otro día no. No tenemos quizás la ropa necesaria para entrar a un incendio. Tenemos muchas falencias. No de capacitación ni de personal, pero sí de insumos y de medios. Son 10 módulos, de los cuales que arrancan normal son 2. El resto está todo con problemas. Este tiene el problema mecánico, que es el móvil de rescate. El problema fundamental ahora son las unidades, que la mayoría están descompuestas, muchas veces se tienen que empujar para salir a una emergencia. Te dije que era auto para 5, uno maneja y cuatro. Con la voluntad no va, sí, hacemos, pero no podemos hacer tanto que como no, con los materiales. Tenemos muchas necesidades, los móviles están rotos porque no hay plata, no tenemos ropa, la ropa que vos ves es ropa reciclada, vieja o comprada, me la compré yo este pantalón, la remera me la compré yo. Creo que falta mucha herramienta para nosotros, materiales más que nada. Por ejemplo, los autobombas a veces no funcionan. Nos falta mucho equipo de combate, bota más que nada. Por ejemplo, mi bota estaba agujereada, la punta hacía mucho. Tuve que tirar. Otra novedad que no tenemos linterna. No vamos ni incendio, bueno, muchas veces tenemos que entrar con otros celulares o pedimos la linterna a los vecinos. O si no, la policía, si está, nos prestan la linterna, pero es increíble, pero o no hay. Thank you.
Bravo reportarse comando por intervención de inundación. Estamos preparando el sistema de emergencia para trabajar en las inundaciones que tenemos. No, si vamos le sacamos a la gente quitando la casa y le llevamos al camping municipal, le hacemos desalojo de la casa. Eso es lo que hacemos. Chao. Listo. Uno más. Bueno, ¿qué? Así decirle, porque si no vamos a ir por boludeces y no. ¿Qué pasó con el... No, que no quiere sacar la casa, entonces no la muere. Tiene una bomba para sacar la agua. Sí, que tanto para la lluvia. ¿Bombero y sí, cabrón? No, tenemos denuncia de inundación. ¿En serio que venga? ¿Puede venir? ¿Le lleva personal? Necesitamos personal. ¿Venga? ¿Vale? 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 Se va a formar tres grupos. Matanza, vos te quedas con el jefe. Walter, vos te quedas con el móvil 8, te va a dejar con el 8. Con el móvil 15 va a ir tres personas nada más. El Sánchez va a quedar con el 8. Ah, está la CAO. La CAO, está hablando la CAO. Walter. Ahí dice con Sánchez, la zona de Villarrueva. Es tu vecino, dice que hay que hacer. Con la CAO. ¿Vos cuántas personas tenés? Tres, tomó tres. ¿Tres? Nueve. Ese es por... Cualquier cosa, che, ¿tienen algún celular o algo que se le pueda llamar? Yo no tengo nada, nadie tiene nada. Vaya. ¿Qué podemos hacer nosotros por ahí? Y vamos a ver. Le pasamos a buscar el teléfono de Candy de Rojo. O fíjate si no, quién le puede prestar un celular, fíjate, entonces te llaman por teléfono. Para no estar descomunicado. Increíble, si es posible. En caso de algo de emergencia, que directamente al celular que me llamen, ahí está mi número. No, pero te digo, yo de todas maneras, nosotros vamos a andar por la misma zona. Y por eso te digo, ah, vamos a ver Villanueva y después bajamos para Villa Tacuara. Un paseo. A mí yo te digo, no creo que haya tanta inundación. ¿Y por qué allá está más crecido? Y va a ganar más festa. Ay, hola. Está de día. Hay una casa media. Sí, la voz subió hasta arriba, ¿no? ¿Te acuerdas bueno, cuando iba a sacar? ¿Vos estabas ancho cuando sacamos gente de allá abajo? Sí. Acá sí se inundaba, ya abajo? Tronaron madera, uno bombar, otra puerta, otra ventana. Para el cuartel. ¿Cuál es la carpintería? Uno daba más chimbre. La carpintería. No, pero vamos a ver. No hay nada que inunde. ¿La luz está cortada? Sí, ¿no la cortada esa? Sí. Ahora saltado.
Mira los muebles. ¿Se cortó la electricidad? ¿Se cortó? Usted cuando llueve así tiene que cortar la electricidad. Sí, porque mira, tengo cable en el... Sí. Cuando comienza a levantar así, usted siempre tiene que cortar la electricidad. Para acá, chuvete para allá, chuvete para acá, chuvete para allá. Vamos, milanesa, milanesa. Es una boludez aquello. Esto tiene que coordinar con la gente municipal. Estamos para brindar servicio en caso de emergencia. Esa es la realidad. Está, bombero está para otra cosa. Esto es una tarea que tiene que realizar la municipalidad. No nosotros. Nosotros estamos para rescatar personas. Si hay otro tipo de eventos o accidentes. Enseña tu frente ahí que te van a patear en el todo. Encima hay jefe de obra, yo soy la única mujer cabo primero en esta institución. Tengo mucha gente a mi cargo y eso es lo más difícil. Por eso que pedí una licencia, porque no puedo con todo. Tener mucha responsabilidad. Al salir en una intervención hay muchos hombres que esperan que vos digas, bueno, tenés que hacer tal cosa. Y aparte hay un poco de machismo también, que ellos están mirando y observando qué vas a decir. Y cualquier error que hiciste, te sanciona. Hay que sacar aquellas piedras, mi cosita. Después fui a mirar y era esos pedazos de hormigón, viste, de los colones grandotes que ya. Ese quería que levantara. No, le dije. Negativo. A mí nadie me va a pagar la cintura después. No, le dije, muy pesado, matado con eso, no. Vos tenés la máquina, hacelo con la máquina, le dije. Nosotros no estamos para hacer esto. Estamos para socorrerle en caso de evacuación, ¿me entendés? En caso de que la gente te va a la casa, ayudarla, pero no para y hacer las tareas domésticas como esto. Sí, es cierto eso. Se confunden aquí, ¿entendés? Eso de la casa es tarea de prevención. Vos si sos dueño de la casa, vos vas a ver lo que... Yo te digo, a mí el tema del garaje en casa, me entró, decí que no me entró instalado por la agua, pero jamás me entró agua. Yo no puedo pedirle a abogado que venga y me desagote, ¿entendés? Salvo que se me inunde todo. Y cae de riesgo, pero se pone más. Porque nosotros en algunas casas lo que hicimos, cortamos el suministro eléctrico, ¿entendés? No. Con medio preventivo. Pero hasta ahí, más de eso no puede ser. No, porque puede tener un poco de invasión. Sí. La puerta de hoy en día no da para meterse así, no va a tener que. Gente, llamar a los bomberos, no sé.
Deporte de Bomberos, buenos días. Hola, ¿llamaste a Bombero de Deporte de Guasú? Buenos días. Hola. Esto suena más o menos unas 500, 600 veces por día. Y la mayor cantidad de las veces que suena son pavadas, denuncias falsas, invitaciones sexuales. Mientras están perdiendo el tiempo jodiendo de esa forma, hay mucha gente que por ahí está teniendo un accidente, se le está quemando la casa y la línea esta le da ocupada. Y siempre la culpa la tenemos nosotros. Cuando verdaderamente es la misma gente que juega con el 100 porque es un llamado gratis. Lo que más tenemos es accidente de moto, es incendios forestales, incendios de casa. Y incendio de edificio no hay muy poco por la prevención que hay, por la zona hotelera y todo, pero en otra situación no, por la hora no estamos teniendo. Nosotros tenemos acá días que no pasa nada, que no hay emergencia, pero de repente una semana hay 4 o 5 accidentes en la mañana, 4 o 5 accidentes a la tarde, o los incendios. Hay meses que no tenemos ni un incendio a casa. Pero de repente en un mes tenemos 8, 9, 10, a veces tenemos 3, 4 en el día, pero no son todas las veces, hay veces que se da uno tras otro. Que acá son todas casas precarias de madera y se consumen 5 o 7 minutos, no podemos llegar en... Recibimos la denuncia en que tardamos en confirmar, ya que se tarda en vestir el personal. Para subir a la unidad tardan 2 minutos máximo. 2 minutos son que se tomó el promedio máximo, ¿no? En confirmar y poner el personal en apresto hasta mandar a la unidad. Y después, hasta llegar al lugar, hasta darle el arribo al siniestro, se dan 3 minutos, 4 como mucho, en donde sea la distancia, ¿no? Venga, un poquito más. Uno más. A veces acá hay un gran problema de la falta de agua. Y eso que estamos rodeados de río, pero bueno, falta agua. Es increíble, pero falta agua. ¿Sí? ¿Qué está? ¿Seco, seco está? Sí, no, ahí bajó un poco, sí. El sistema de agua de Puerto Iguazú, dentro de todo, para la extensión que tiene y cómo creció el pueblo, es muy chica ahora, está faltando mucha agua en las distintas casas y bueno, con el calor también los hoteles y demás empresas necesitan agua para sus piletas y bueno, Bomberos generalmente lo que hace es llenar esas piletas o llevarle agua a los vecinos con un cobro de ese agua que bueno, se convierte en el combustible con los que se mueven los móviles. Se puede cambiar por combustible o se cobra, ¿entendés? Una cuota de no sé cuánta plata es, que también sirve para seguir manteniendo el cuartel, para comprar cosas de la cocina, del baño, la misma comida a veces de todos los días. Y la unidad número uno son hospital y los restaurantes, ¿sí? Y también tenemos la planta con una gota de agua. Thank you.
En el chofer que está a cargo, bombero Ramírez Jorge. Bombero Ben Casa Cristian. Ya te lleva, nos vamos a República Argentina. Vamos a hacer eso. Trabajo, vengo para acá generalmente todos los días un rato. Bueno, somos unos 4 o 5 que estamos generalmente siempre dentro del cuartel. Y bueno, si uno limpia el piso, el otro cocina, o el otro limpia el baño. Bajamos a la arena, sí. Comemos y después ya armamos los trompitos. ¿Está bien? Así después de comer. Sí, y se levantamos a la tita y hacemos todo ahí, comemos tranquilo, descansado. Yo soy separado, tengo una hija que queda una semana conmigo y una semana con la madre. Hay veces que la tengo en casa, me quedo un rato con ella, le saco a pasear. Como hace un padre, como todo padre, yo soy además bombero, soy padre. Y bueno, procuro dividir mis tiempos. Como te decía antes, más creo que lo más difícil es para la familia del bombero, realmente el que sufre más el tener un bombero dentro de la familia, que se va, que no sabe cuándo vuelve y todo lo demás. Me acuerdo un accidente de moto donde había dos chiquitos, mucha sangre y más que nada los chicos, no tanto los grandes porque uno ya está acostumbrado, pero cuando hay chicos como uno ya es mamá es más difícil. Hay muchas cosas que marcan y hay muchas cosas que son de un orgullo para uno cuando sale del servicio, haberlo terminado bien, haber hecho bien el servicio, y muchas veces también uno se queda con una espina cuando el servicio no salió como uno quería, no se pudo salvaguardar la vida de alguna persona o algún material. Es bastante complicado, también se ven muchas cosas feas y a veces es muy complicado cuando generalmente uno no viene bien del servicio. Pero bueno, son cosas que marcan también al bombero en eso de decir, bueno, ¿para qué estoy acá? En un incendio puedo estar arriesgando mi vida o puedo llegar a ver personas, ¿entendés? Que
no tenían por qué estar en su momento ahí, fallecía. Esto es muy complicado, pero son armas que hacen al bombero para saber si uno realmente quiere estar acá o no, si no, no seguiría. A mí me tocó la desgracia que tuve que ir a sacar a mi padre dentro de un auto, dentro de la camioneta. Y después tengo un primo que le sacó al papá y que le sacó a la hija. Él es bombero, él es sargento primero ahora. Le tocó sacarle al padre dentro de un auto, fallecido ya, y a la hija. Son situaciones que te toca, bueno, y hay que ser frío y en ese caso tenés que dejar un poquito el sentimiento al lado y sacarle de como sea. ¿Pasa ahí en el ¿Te da la película de té? Ponerte ese y así lo ponemos. No, pues no voy a poner callado, esa película es Brigada 49. Recién empezó. Esa es la verdadera vocación de un bombero. Lo que corre el riesgo cada día, ¿no? Recién empezó, ¿no, Alves? Así quedan después que lo sacan de los bomberos. Las sanciones son tener que quedar 3, 15, 20, depende lo que haces. Tenés sanciones y lo que más te duele es no entrar al cuartel. No podés estar en el cuartel. Y escuchar la sirena o ver pasar a tus compañeros y no podés acercarte. Por ejemplo, tenés un incendio enfrente de tu casa y no te podés ir porque estás sancionado. Eso sí es lo que te duele. Somos todos, acá adentro somos compañeros, creo que somos una familia más. Esta es la segunda familia, el cuartel es la segunda casa, así que ya nos llevamos como nuestros hermanos son ellos. La verdad que estar en bomberos es algo maravilloso, te tiene que gustar, pero realmente lo tenés que sentir. Ahora bien, que hay muchas cosas que mejorar,
seguro. Es como una segunda casa o la casa de uno también. Y entre compañeros ya es como que tenemos un aprecio distinto, medio como que somos hermanos, nos defendemos. Sea tanto dentro del cuartel como fuera del cuartel, en los servicios nos estamos cuidando uno con el otro y es parte también del sistema que hace a bomberos que uno tenga ese aprecio por el compañero. Hay una cosa muy que lo llevo adentro, bombero voluntario para mí hoy y la gente que me acompaña, además de mi esposa y mi familia, es mi segunda familia, es mi segunda casa, así que únicamente creería que si uno hace las cosas mal, un amigo no va a poder quedar al frente de una institución como es bombero. A nosotros, a los bomberos voluntarios, nada nos obliga, solo el dolor en los demás, así que estamos para eso. Así. Quiero seguir hasta los 50, 60 años cuando me digan listo, pues no serví más, no tener más fuerza. Y mi sueño fue siempre bombero, así que si voy a tener que seguir como bombero, voy a seguir. Desde chiquitito me gustó bombero, así que... Ahora mi logro, mi meta es terminar mi vocación de servicio, ¿no? Que eso me lo puse durante el trayecto que fui tomando experiencia acá adentro, ¿no? Porque al principio no era tan serio, ¿no? Lo tomaba como curiosidad de aprender, ¿no? Pero ahora como que se me metió la vocación de servicio. Se introduce en mí mismo, ¿no? C5 para bombero. Adelante, bombero, para la segunda opera. Sí, buenos días. Modula acá el operador de turno aspirante Río. ¿Qué modula por esa? El trabajo de bombero no se va a terminar nunca, los accidentes no se van a terminar nunca, los incendios, lastimosamente, no se van a terminar nunca. Y entonces yo dije siempre, yo elegí estar de este lado del cuerpo activo, donde creo que voy a ser un poquito más útil.